Dos agentes del CAM resultaron lesionados durante un accidente entre la 10ª Avenida Norte y la calle Concepción en el centro de San Salvador. Según las autoridades, el percance ocurrió luego de que el conductor de un vehículo particular no respetara la luz roja del semáforo. Comenzamos. La colisión se registró en una zona donde son frecuentes los accidentes de tránsito. Sí, el sector de semáforo es conocido como la esquina de la muerte, ya que es un sector donde seguido hay accidentes de tránsito. Yo por lo menos ya son dos veces, ¿verdad? En esta ocasión el conductor del vehículo color amarillo que manejaba a alta velocidad no respetó la luz roja, el cual impactó contra el vehículo patrulla del CAM, ¿verdad? Salvador, ¿verdad? Dándonos la parte de la llanta delantera. Dos agentes del CAM que presentaban lesiones leves fueron atendidos en el lugar por socorristas de Cruz Verde. El accidente de tránsito, un vehículo tipo sedán y el pickup del CAM pues salieron involucrados, ¿verdad? En el cual salió una señorita agente del CAM lesionada, pero está bastante estable y fue atendida en el lugar. La compañera salió un poco con golpe, ¿verdad? Igual es suscrito también, con un golpe en la cabeza y golpe en el hombro derecho. Se pidió a los automovilistas ser más precavidos, sobre todo cuando las calles se encuentran lisas por las lluvias. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.